Muy buenas a todos. ¿Qué tal estáis? Espero que genial, que hayáis empezado la semana con ganas, igual que Bitcoin. Bitcoin empezó con ganas, ya desde ayer además. Parece que se ha tropezado con una piedra en el camino, pero bueno, después pasamos a verlo. Vamos a ver. Joker de Fénix, un saludo. Juan Pardo desde España, un saludo. Me falta un mensaje por aquí arriba que no logro a ver el primero. Tengo un mensaje que es el primero de todos y no logro verlo. Vania Couto, al fin tiempo para ver un vivo de Quotex. Un saludo, Vania. Navegan 2. Hola, me coincide el directo. Saludos, un saludo. Luis Vera, buenas noches. ¿Este broker lo puedo utilizar en Colombia? En primer lugar, quiero aclararte una cosa, Luis. No es un broker. Si te refieres a BingX, BingX no es un broker, es un exchange. Hay mucha diferencia entre un broker y un exchange. Y sí, lo puedes usar en Colombia, en cualquier parte del mundo. Umbrac, muy buenas. Claudio Alberto, hola a todos desde Londres. Un saludo, Claudio, un saludo. Ismael Pérez, desde BCN. Un saludo. Bernice Herrera, hola desde Bogotá, Colombia. Un saludo para Colombia. Elizabeth Lostri, muy buenas. Adrián Cardoso, buenas noches. Miguel Ángel Gómez nos saluda desde Cantabria. Un saludo, Miguel. Javier SS, agradecido de escucharte de nuevo. Sigo madurando mi estrategia y aprovechando tu información. A pie de cañón, sin puente. Eres un genio. Saludos desde Zaragoza. Yo también, sin puente, también. A pie de cañón, siempre. Un saludo, Javier. Pablo Nibio, desde Argentina. Un saludo. Nacho Monferrer Davis, muy buenas. Elizabeth, desde Argentina. Ezequiel, muy buenas noches. Fab Indicators, bonitos indicadores. David Tejada nos saluda desde Andalucía. Un saludo, David. Jesús López, desde la Costa del Sol, Málaga. Un saludo para Málaga. Johendri Ibiel, Puerto Moreno. Yo pensé que era un broker. No, sí, a ver, yo creo que estamos hablando de lo mismo. BingX es el exchange que yo patrocino ahora mismo y es un exchange. Es un exchange, pero va un poco más allá. Es un exchange social que se llama, ¿vale? Ya que tienes muchas cosas que otros exchange no tienen. Me refiero a que aparte de poder negociar con criptomonedas, tanto en spot como en futuros, lógicamente, también tienes otros activos.
como pueden ser el mercado de Forex, ¿vale? Siempre dentro de mercado de contratos, ¿vale? Aparte, también tienes materias primas, tienes índices, DeFi, etcétera, ¿de acuerdo? Entonces, luego, bueno, si ya sin contar, por eso digo que es un exchange social, porque aparte tienes el copy trading, tienes también dos bots también configurables, ¿vale? En automático, uno en spot, otro en futuros también. Tiene una especie, el propio copy trading, una especie como de chat de comunidad donde puedes dejar tu mensaje, comunicarte con la gente. Es como, parece una red social en ciertos aspectos, ¿vale? Yo no lo uso, ¿vale? Porque en primer lugar no hago copy trading, no uso el servicio, pero bueno, es algo que está ahí. Entonces digamos que va más allá de un exchange convencional, pero nada que ver con un broker, ¿vale? No es un broker. Hay que saber distinguir qué es un broker y qué es un exchange y qué es una billetera y qué es una billetera caliente y qué es una billetera fría. Eso, hay cosas que hay que saber porque puede llevar a, después a confusiones, ¿vale? Claudio Alberto, ¿esta estrategia la puedo usar para hacer scalping en Forex? Sí, sí, claro, a ver... Esto es análisis técnico. Cualquier mercado en el que vayas a usar análisis técnico, vas a poder aplicar las bandas de Bollinger sin ningún problema. Francisco Soler desde México. Un saludo. México o México. Aquí se dice México, pero bueno, México. Juan Ignacio Bustelo. Desde San Juan, Argentina. Un saludo, Juan Ignacio. Bueno, vamos a comenzar. No me olvido de vosotros. Ya sabes que como en todos los directos vamos, os voy saludando, voy intentando responder en la mayoría de las preguntas que me hacéis. Pero bueno, yo lo que quiero hacer hoy, antes de, lógicamente, ponerme a hacer alguna operación, como siempre, ya sabéis que abrimos 2, 3, 4 operaciones, las que nos dé tiempo. Pero quiero, pues para aquellas personas nuevas, bien sea aquellas personas que se han iniciado hoy y que no hayan visto vídeos anteriores, o bien para aquellas personas que todavía no han visto el vídeo de presentación que tenéis en el link, vamos, en la descripción de este vídeo, ¿vale? Tenéis ahí un link que además le he puesto una palomilla verde, así que es imposible de no verlo, ¿vale? Os vais a la descripción del vídeo, ¿vale? No tenéis por qué ir ahora, cuando finalice el directo, desplegáis, ¿vale? Y en la descripción del vídeo vais a ver una palomilla verde y ahí tenéis vídeo de presentación del script. Si nos vamos a indicadores, el script o indicador Quotex Inversiones Strategy 8, ¿vale? Ese vídeo lo tenéis que ver sí o sí, ¿vale? Porque explico toda la configuración del indicador. Si no, vosotros, aunque estéis aquí en el indicador, si os vais aquí a la configuración interna, ¿vale? No os vais a enterar de nada. Y esto está todo explicado en ese vídeo. Así que echarle un vistazo, lo primero. Bueno, lo primero o después. Pero tenéis que verlo sí o sí para saber, pues, lo que estamos haciendo, ¿vale? Y bien, como os comentaba, para aquellas personas que se inician nuevas, que no saben de qué va esto, que es la primera vez que se conectan a un directo del canal, pues voy a explicar un poco en qué consiste la estrategia. En primer lugar, yo tengo colocados, como os había dicho, este indicador, Quotex Inversiones Strategy número 8, fácil de encontrar, ¿vale? Y después tengo, por otra parte, el volumen profile. No un volumen profile cualquiera, ¿vale? Es este que pone aquí del creador Friend On. Vamos a abrirlo porque no sé el nombre ahora mismo. Vale, Friend of the Trend. Ese es el creador. Volumen profile, Weight by Angel Pressure Level. Vale, este indicador de perfil de volumen, vamos a abrir la configuración.
Aquí solamente hay que hacer una cosa. Dos cosas. En primer lugar, desmarcar la media móvil. Si le damos aquí, veis que nos va a aparecer una media móvil por encima de las barritas. Tarda un poco. Vale, sí, ahí la vemos aquí, en azul, ¿vale? Bien, esa yo la desmarco. Quien la quiera dejar marcada, que la deje. En estilo, lo único que tenéis que hacer es desmarcar esto que pone background color. Si la dejamos marcada, veis que se nos pone un fondo. Yo eso lo quito porque me incordia un poco. Viene a ser el fondo del mismo color de las barras. Así que a mí no me hace ningún servicio. Así que fuera con él. Dejamos el fondo negro. Y nada más. Yo lo voy a dar a cancelar porque no tengo nada que configurar aquí ya. Eso por un lado. Después el indicador de cuotas e inversiones. Veis que lo tengo duplicado. Y eso es porque tengo dos grupos. Lo de los grupos no lo me voy a poner a explicarlo en este vídeo porque está explicado en el vídeo que antes os mencioné, ¿vale? Justo en la descripción. Los grupos, para que me entendáis, viene a ser, en cada grupo hay un escaneo de criptomonedas, concretamente 40 en cada grupo, se van escaneando a tiempo real, y cada indicador, es decir, el indicador me permite solamente tener un grupo, ¿vale? O puedo escoger el que quiera, grupo 1, grupo 2, pero si quiero tener a tiempo real poder escanear más monedas, no me queda más remedio que duplicar el indicador. Pues es muy sencillo, venimos a indicadores y lo volvemos a cargar otra vez, el mismo. Y en uno escogemos el grupo 1 y en otro escogemos el grupo 2. Tranquilos, que en el vídeo que tenéis en la descripción lo vais a entender a la perfección, porque está explicado tanto los grupos como todo, la mayoría de las cosas. Lógicamente, actualizaciones que vayan surgiendo nuevas, esas las iré explicando según vayan surgiendo, ¿de acuerdo? Bien, ahora muy rápidamente voy a explicar cómo opero la estrategia, ¿vale? Ya que, a ver, más que nada, esto lo explico, aunque ya está explicado, pero ayer mucha gente preguntaba en el chat y cuál es la estrategia y cómo configuro esto y cómo. Y es que os voy a redirigir al mismo vídeo, porque está explicado ya, ¿vale? De hecho, tengo ese vídeo. Lo voy a dejar en todos los directos para que podáis acceder a él fácilmente. La estrategia es... podemos hacerla de muchas maneras, ¿vale? Tiene muchas variantes porque va a depender mucho de la configuración que tengamos aquí. Yo, en mi caso, tengo una configuración, digamos que muy despejada. No tengo muchas cosas de las que podemos tener aquí configuradas. ¿Vale? Fijaros todo lo que tenemos aquí. De mano ya, mostrar señales de long y de short. Quienes quiera poner, simplemente marca esta palomilla. A ver si no tarda mucho en cargar. Bien, veis cómo aquí marcando señales de long y short, quien quiera usar como referencia estos carteles, los puede usar sin ningún tipo de problema. Vale, ahora aquí es donde viene lo bonito del indicador, porque claro, aquí vemos muchas, ¿no? Pueden ser muchas. Entonces es donde viene el filtrado. Vale, entonces aquí es donde podemos filtrar si solamente queremos que nos indique, que nos arroje estos cartelitos a favor de la tendencia solo en contra de la tendencia o ambas como tengo yo. De hecho yo el cartel lo quito porque prefiero más, los que ya me seguís ya lo sabéis, ¿vale? Guiarme por otras cosas que después vamos a ver, y prefiero quitar un poco y tener un poco la gráfica más despejada. Pero lo tenéis. También tenéis aquí estocástico, RSI. Bueno, un montón de cosas, ¿vale? Ya esto ya está más que explicado, así que tampoco voy a entrar mucho en materia. Y así os veis el vídeo. Bien.
Esta estrategia la podéis operar en la temporalidad que queráis. Da igual que seas un scalper. A ver, ¿por qué me ha salido esto? Si lo acabo de quitar. Pues no, no lo había quitado. No le di a aceptar. Vale, ahora sí. La estrategia, cualquier temporalidad. Si eres scalper y trabajas a un minuto, la puedes usar. Si trabajas a 3 minutos, la puedes usar. A 5 minutos, a 15 minutos. Incluso si operas en temporalidades altas de 1 hora, 4 horas, la puedes usar perfectamente también. El análisis técnico se va a dar. Las roturas se van a dar. Los retrocesos se van a dar. ¿Qué cambia? Pues como en cualquier estrategia, cambia que a mayor temporalidad las operaciones van a ser operaciones más largas, day trading, swing trading. Aparte de eso, también vamos a tener menor ruido en una mayor temporalidad y los profits también van a ser mayores, lógicamente, va a ir todo en proporción, ¿no? Todo con sus pros y con sus contras. ¿Por qué digo eso? Porque ahora mucha gente podrá estar pensando, pero entonces, ¿por qué operas en 15 minutos si las entradas en 4 horas son más fiables? Porque si se cumple mejor el análisis técnico, porque es cierto que se cumple mejor el análisis técnico en 4 horas y en 1 hora. Pero también tienes que estar expuesto en el mercado durante más tiempo, algo que yo, por ejemplo, en el mercado de futuros, pues no aconsejo. ¿Vale? Por eso he escogido la temporalidad de 15 minutos en la que estoy expuesto, pero durante un rato, media hora, una hora, dos horas, tres horas, dependiendo un poco de cómo vea la situación, incluso algunos minutos, ¿vale? Dependiendo un poco. Entonces, ¿yo en qué me baso? Aparte de encontrar una rotura, que eso ya me va a ir arrojando en los recuadritos que vemos aquí y después en la alarma que también tenemos aquí configurada, que después le echamos un vistazo para que veáis muy rápidamente cómo se configura. Aparte de ver esta rotura, yo para esperar un retroceso necesito que el precio haya llegado a ese punto máximo en el pasado, como por ejemplo ha pasado aquí. Si retrocedemos, vamos a ver aquí en Bitcoin, en este caso es ya una distancia demasiado larga, por eso no la tengo en cuenta, la he marcado como ejemplo. En 15 minutos me baso, por ejemplo, en puntos de hace 2 días, 3 días, un día, puede ser. Aquí vemos que hay una zona donde el precio también le costó subir, actuó de resistencia y se dio la vuelta. Y buscamos ese tipo de puntos, pero lógicamente no en tanta distancia, ¿vale? Por ejemplo, si estamos aquí, imaginar, esto es un ejemplo. Si estamos aquí, mirad dónde ha llegado el precio el día de hoy. Pues si, por ejemplo, nos vamos atrás 2 o 3 días, ¿vale? Unos días, pues que, por ejemplo, aquí el precio hubiera hecho esto. Algo parecido. ¿Qué pasa? Que al tener eso, ya tendríamos aquí este punto máximo que coincide con este punto máximo. Entonces yo lo que hago es unir esos puntos, ¿vale? Con el indicador este, con el rectángulo mismamente, ¿vale? Que es este indicador. No es un indicador, es una herramienta de las que tenemos aquí, ¿vale? Este rectángulo lo marcas. Y entonces ahí es donde se espera que el precio no tenga fuerza para romper esa zona. Cuidado, porque ahora va lo importante. No quiere decir que el precio se vaya a dar la vuelta aquí sí o sí, ¿vale? Esto, como toda estrategia, pues vamos a ver muchas operaciones perdedoras, muchas operaciones ganadoras, y lo que importa es el balance general. Vale, bueno, pues no me enrollo más. Vamos primero a ver lo que os comentaba antes de la alarma. Para quien quiera configurar una alarma, no os va a avisar solo de Bitcoin, que algo que me decía antes, no sé si por correo electrónico
o por privado en Telegram, no recuerdo muy bien. Creo que fue hoy. Alguien me decía, es que la alarma no, porque solo me avisa de Bitcoin, o sea, de la moneda donde pongas la alarma, que es lo típico en cualquier indicador, ¿vale? Pero no, aquí nos va a avisar de todas las monedas que cumplan. Nosotros la activamos, da igual que la activemos en Bitcoin, que en AVAX, que en Ethereum, da igual. Nosotros nos va a avisar en todas las monedas. Vamos dentro de la configuración para que veáis que es muy fácil. Condición. Aquí en condición importante, no poner BTC. No, aquí poner el nombre del indicador, que en este caso es Quotex Inversiones número 8. Esto lo dejáis por defecto. Cualquier llamada a la función. Notificar en la app, importante, ¿vale? Para que os arroje sonido. Mostrar cuadro emergente, nos va a mostrar el cuadro emergente. Y nada más, poner una alarma, darle aquí sonido, que suene una vez o un minuto o lo que queráis. Le dais a guardar y ya lo tenéis, ¿vale? Así de fácil. Todo lo que os acabo de explicar ahora está, la mayoría, está explicado en el vídeo que tenéis ahí, pero es lógico que la gente que, por ejemplo, que entra nueva ahora mismo en el canal y se tropieza con este directo, pues que no sepa muy bien por dónde van los tiros, ¿no? Por eso hago esto. Bien, ahora sí, vamos a borrar todos estos dibujos. Aquí estaba analizando un poco Bitcoin, esta zona, pero no se corresponde mucho con la estrategia porque estamos hablando de que aquí, el día de hoy, que estamos a, ¿qué? A 5, a 5. Y esto es una zona del día 11 de noviembre, es que es casi un mes. Esto no tiene ningún sentido basarse en una resistencia de hace un mes, ¿vale? De hace 3 días, 4, una semana, sí, pero ya más no. ¿Podría tenerlo? No lo sé, sería cuestión de investigarlo, ¿vale? Bien, borramos aquí esto. Y aquí en BingX estaba también viendo, a ver si carga de nuevo, la cuña que estábamos viendo ayer, que al final pues también se cumplió, aunque a nosotros nos saltó un stop loss por mala suerte. Vale, hubo antes un movimiento a la baja, creo que fue este movimiento de aquí. Y pero bueno, estaba claro que la intención era subir, no es que haya subido mucho, porque han sido ¿cuánto? $500, algo más, por ahí. Y bueno, ahora pues toca otra vez retroceder, ¿vale? No hay más. Y bien, ahora sí, vamos a ver si mientras nos va saltando alguna alarma, porque ya la tenemos aquí configurada, os leo otro poco y ya comenzamos a hacer alguna operación. A ver dónde había quedado. Muchos mensajes en el chat, ¿eh? Así da gusto, la verdad que sí. Vale, Miguel Ángel me había saludado desde Cantabria y creo que había quedado por aquí. Pablo Nibio desde Argentina, un saludo. Nacho Monferrer, muy buenas noches. Vale, el nombre no lo sé leer porque es marroquí, supongo. Hola, buenas, saludos desde Marruecos. Un saludo para Marruecos. Yohendri Ibier. Soy nuevo, por favor, cuando puedas hacer un vídeo sobre la diferencia entre un exchange y un broker. Yo creo que si pones esa pregunta en Google, te lo va a explicar mucho mejor que yo. Mucho mejor que yo. Mauricio Estepaniak. Saludos desde Paraguay. Un saludo, Mauricio. Nacido en el 85. Buenas noches.
Hugo Gofré, desde Buenos Aires, un saludo. Carlos David Cárdenas, o Cárdenas, desde Perú. Sosa, desde Extremadura. Orlando Zapata, desde Colombia, un saludo. Arcán, buenas, ¿qué indicadores utilizas? Los que acabo de presentar ahora al principio del vídeo, después si no, cuando finaliza la emisión, lo ves desde el principio y lo vas a ver muy claro. Víctor, desde Perú. Eduardo Pouso, desde Argentina. Un abrazo, otro abrazo para ti, Eduardo. Mujer Acción Cripto, buenas noches, muy buenas noches. Eduardo Pouso, ya vi el vídeo anterior. El tema son las alarmas. Bueno, espero que haya, que ahora sí te haya quedado claro, ya que lo acabo de explicar ahora mismo. TradingView gratuito te deja solo colocar una alarma. Así es, así es. Lo que puedes hacer es una cosa. Si, por ejemplo, trabajas en varias temporalidades, puedes pausar una. Por ejemplo, yo ahora no porque la he quitado, pero tenía aquí colocadas varias. Y las que no uso las dejas aquí pausadas con el stop y solo dejas activa pues la que estés usando en el momento. Así que en ese sentido... The Legend 19, buenas noches. Ferchus 29, buenas noches. Julián Jiménez Nieto, un saludo desde El Rocío, Huelva. Un saludo, Julián. Arturo Marines, saludos desde México, muchas gracias por el magnífico contenido. Master Alejandro, un saludo Arturo, gracias. Juan David Muñoz, saludos, muchas gracias por el tiempo y compartir esta información valiosa. Gracias, Juan David. Guille T, saludos desde USA. Un saludo, Guille. Y nos saluda Iván Martínez desde Valencia. Un saludo, Iván. Bueno. Vamos a ver lo que tenemos por aquí, porque son ya pasadas. Tenemos esta que todavía no ha saltado la... Bueno, esta es pasada, de las 10 de la noche. Pero tenemos a Susi, ¿vale? Que nos indica aquí a las 11, hace 3 minutos, pero no me ha enviado todavía lo que es la alarma, con lo cual se está desarrollando ahora mismo la vela, pero vamos a entrar y vamos a ver lo que nos encontramos por ahí. Vamos a buscarla primero aquí. Bueno, ahora nos ha cambiado, pero vamos a verla igual. Vamos a buscarla igual, a ver lo que... aparece mientras no nos arroje ninguna más. Fijaros que tenemos ahora mismo dos grupos y sin embargo parece que se ha quedado el mercado bastante tranquilo ahora con esta corrección que hubo en la última hora. Bien, vamos con Susi, a ver lo que nos encontramos por aquí. Vale. Rotura, pero aún se está desarrollando la vela y quedan 10 minutos de vela, 9 minutos. Así que, de todas formas, yo aquí me guío mucho por la mecha. Cuidado, en esta estrategia, hasta dónde llegue la última mecha, como aquí, este es un punto. Todavía la intención es que llegue
ahí, que ya está a puntito. Así que podríamos ir a buscarla en Bing X, aunque, como os digo, quedan 9 minutos de vela. Es muy precipitado. De hecho, me la arroja solo en el grupo, pero todavía no me la envía como alerta, ¿vale? Como alarma. A no ser que cierre la vela por fuera. Esta de MKR, de momento nada también, ¿vale? Porque es de las 10 de la noche. No es que nada, es que ya ha pasado. Así que de momento os voy a seguir leyendo. Si no encontramos entradas, pues nada. Pero bueno, alguna encontraremos. Umbrag, denle al like si les gusta el live. Gracias, Umbrag, por animar a la gente a que le den like. Me es de mucha ayuda, la verdad. Troyano 1978. Buenas noches, Alejandro, Veste, Barcelona. Un saludo. Elizabeth Lostri, muchísimas gracias por tu tiempo y la información tan rica. Muchas gracias a ti, Elizabeth. Wilmer Chávez, saludos desde Colombia. ¿Qué indicadores usas? Pues los acabo de presentar. Además estuve un buen rato, como 10 minutos hablando sobre ello. Cuando finalice el live, seguramente es que te acabas de incorporar ahora. Cuando finalice el live puedes echarle un vistazo. De todas formas, te recomiendo ver el vídeo de la descripción que tienes con una palomilla verde marcado. Después, cuando finalice el live, mírate ese vídeo lo primero. Después de ver ese vídeo ya puedes empezar a ver los directos. Jesús López, hola Alejandro, ¿en qué patrones de velas te basas en el volumen para confirmar las entradas? En el volumen, a ver, el volumen es una cosa y los patrones de velas son otro, ¿vale? Patrones de velas, tenemos muchos patrones de velas. Por ejemplo, el patrón de velas que a mí más, digamos, más confianza me da es el martillo, bien sea invertido o martillo normal. Si lo cogemos por abajo, ¿vale? Una rotura de este tipo, por la parte de abajo, a mí me gusta fijarme, aquí por ejemplo no se da un martillo, ¿vale? Sí que deja mecha, pero tampoco es un martillo. De todas formas, se puede considerar el mismo patrón, ¿vale? Un martillo, cuando deja mecha por debajo, esto me está indicando reversión del precio. Y lo mismo por la parte superior, pero un martillo invertido, fíjate aquí bien. Aquí el martillo es al revés, la mecha queda por arriba y también es un patrón de reversión del precio. Para mí son los dos patrones de velas, digamos que más confianza me dan, pero hay muchos más, ¿eh? Como por ejemplo una vela envolvente. Si aparece una vela en sentido contrario que envuelve a la vela anterior o incluso a dos o tres velas anteriores, ¿vale? Esa es una confirmación también muy grande de un posible cambio de tendencia, al menos en el corto plazo, ¿vale? Para entrar en un retroceso. Y sobre el volumen, esto ya es otra cosa, ¿vale? El volumen, digamos que el volumen aquí yo lo uso con otro propósito. Si veo un volumen normalito, como lo que estamos teniendo aquí, es que el mercado está tranquilo. Si por el contrario vemos barras de este tipo, barras grandes, nos está indicando que aquí están entrando manos fuertes, con lo cual ahí no aconsejo operar. De hecho, si nos vamos a este caso en concreto, vamos a darle un poco el zoom para que lo veáis bien. Esta es la típica subida manipulada donde aquí cae todo el mundo, sobre todo los que se dedican a hacer recompras. Fijaros el volumen que entra aquí. Aquí, si fuese una rotura normal sin volumen o sin este volumen, lo normal era esperar un retroceso, ¿no? Y sin embargo, ha vuelto a subir la siguiente vela, y la siguiente, y la siguiente. Vale, aquí cae la gente como moscas, ¿eh? Como moscas, y te digo por qué, porque aquí la gente entra en short de aquí, después entra en short de aquí, después entra en short de aquí, después entra en short de aquí, y todos sabemos cuál es el desenlace de todo eso, ¿no?
Entonces, este es el propósito o cómo yo uso el volumen. Fijaros aquí, tenemos otro claro ejemplo. Es que lo estáis viendo ahora mismo muy bien. Mirad, volumen demasiado grande, volumen que no es un volumen minorista. Y mirad lo que pasa. Sí, retrocede un poco, pero sigue bajando. Sigue bajando. Cuando normalmente, habiendo un volumen normal, lo normal es que después de una rotura esperemos un retroceso. No siempre, a ver, no es tomar esto al pie de la letra. Si una estrategia funciona en un 60% de las veces, ya nos podemos dar con un canto en los dientes. Y de hecho, esta estrategia tiene, vamos, un win rate muchísimo más alto. Muchísimo más alto. Vamos a ver KSM, que es de... Bueno, no creo que me la marque a las 10, 22 y 45, pero por echarle un ojo... Es bueno, por una parte, que me arroje pocas entradas, ¿eh? Y os digo por qué. Yo el viernes, ¿cuándo fue? No, el viernes o el sábado, cuando me saltó el stop loss... Al minuto se puso la pantalla hasta aquí llena de señales, todas en, no me acuerdo si en long o en short, y vamos, eso era señal de que estaba viendo un movimiento muy fuerte, y vamos, a la vista está que hasta saltó un stop loss y todo. Así que esto es lo normal, ¿vale? O que haya dos o tres en un grupo, otras dos o tres en otro grupo, ¿vale? Así que todo es cuestión de tener paciencia y tener la alarma puesta y esperar, ¿vale? Bien, KSM, pues mirar, si lo hubiéramos cogido a tiempo, lo que pasa es que todavía no estábamos dentro del directo, porque fue a las 10, 22 y 45, o cómo es. Sí, estábamos dentro, pero... Vale, sí, 22 y 45, que es justamente la vela anterior, rompió, pues no sé por qué no ha saltado la alarma. Quizás he puesto... Vale, vale, ya sé por qué, sí. La alarma solo es para un grupo. En este caso, fijaros que tengo un grupo en una y otro grupo en otra. La alarma solo la puedo poner en uno de los dos indicadores. Entonces, solamente está afectando al grupo 1 en este caso. Vale, ha sido por eso. Pues esta ya llegamos tarde. Hubiera sido buena, sí. Hubiera sido buena. Si investigamos un poco la zona... Vamos a ver, vemos que aquí llega a este punto. Bien, aquí tenemos también esta zona también de resistencia. Vale, ¿qué cabría esperar aquí? Pues aquí cabe esperar que el precio todavía pueda venir hasta aquí, hasta ese otro punto máximo. Podría ser o no. Vamos a ver en el pasado cómo están las cosas, porque viendo las cosas de, como os digo, de un par de días atrás, la verdad que la información que nos puede dar esto es brutal. Vale, ahí lo tenemos. Podemos borrar esto para no liarnos y ahora lo vais a ver mejor. Aunque no haya entrado en la operación, al menos aquellas personas que se están incorporando nuevas, quiero que presten mucha atención. Los que ya conocéis la estrategia, pues bueno... Más bien como de repaso, ¿no? Fijaros en este punto alto, máximo. Y fijaros en este otro punto. Si no los lográis a localizar de una forma visual, para eso tenemos la herramienta del rectángulo. ¿Vale? Ahí está, ahí lo tenemos. Ahí lo tenemos. Eso nos da una información brutal. Y fijaros que siempre coincide varios días, dos días. A ver, vamos a comprobarlo. Lunes día 5 y esto es viernes día 2. Tres días. Es que siempre es tres días, dos días, un día y medio, tres días y medio. Por ahí se cuece. Y ahí lo estamos viendo. Viene a buscar otra vez esa misma zona. Y el precio ahora, por lo que vemos, lo más probable que haga es otra vez todo esto mismo. Otra vez que vaya a buscar... este nivel de aquí abajo, ¿vale?
son como los ciclos de Bitcoin. Es que es igual que los ciclos de Bitcoin, ¿vale? Pasa que si tenemos, digamos que estos puntos de referencia, pues imaginaros esta estrategia si la usamos en gráfico de 4 horas, sin la volatilidad que podemos tener en temporalidades pequeñas, ¿vale? Siempre y cuando, algo que no he comentado antes, yo uso un apalancamiento de 5x. Me parece lo más conservador. El otro día vi algún comentario por ahí que, bueno, que me decían que era muy poco apalancamiento. Pues bueno, eso ya es la gestión de riesgos, algo bastante personal. Alguna vez sí entro a 10x y hasta hace poco la mayoría les entraba a 10x, pero a 5x me da mucha más tranquilidad, la verdad, mucha paz. Mucha paz. Con 5x, mucha paz, las cosas como son. Y a la hora de hacer las operaciones, estar tranquilo es súper importante. Me vuelve a marcar aquí Sushi. Eso quiere decir que la vela todavía no sé si estará a punto de finalizar, pero supuestamente puede que haya finalizado ya. Hay que recordar que aquí no tenemos la alarma, la tenemos aquí. En principio, vamos a buscar a Sushi aquí. Y si la vemos para entrar, pues entramos. Y si no la vemos claro, pues la dejamos. Vamos a mirar. Creo que ha quedado claro lo que he explicado antes sobre la estrategia. Entre lo que explico en cada vídeo, lo que he comentado antes al principio y después el vídeo que tenemos en la descripción, creo que es suficiente. Vale, aquí llegamos tarde, también vemos que ya está retrocediendo, a no ser que el precio volviera aquí, porque fijaros que esta sería una entrada perfecta, además, mirad dónde está el techo, y justo se tropezó y empezó a retroceder. Si nos vamos al pasado, posiblemente nos encontremos con la misma zona. Vale, no es algo casual, No es algo casual, esto os lo muestro en cada directo que hago y en más vídeos, ¿vale? No es algo casual. Y esto no son order block, ¿vale? Esto es otra cosa. Muchas veces coincide, pero esto ni son order block, ni son vacíos de liquidez, ni... No, esto es análisis técnico, ¿vale? Pero muchas veces hay puntos que se corresponden, porque el mercado es así. Vale, vemos estas zonas o puntos máximos. Y aquí vemos que se repite el mismo patrón. ¿Qué es lo que cabe esperar? Pues que de esta zona el precio se vaya para abajo. No sabemos si va a andar merodeando por aquí todavía un poco más o incluso va a haber una mecha que haga así. Pero lo que está claro es que tiende a volver a hacer pues lo que hizo aquí. Vale. De hecho, ya está rechazando el precio, ya lo estamos viendo. Como os digo, aquí ya entramos tarde, ¿vale? A mí me gusta siempre intentar coger la mejor posición. Mirar con qué fuerza está bajando, ¿eh? Mirar con qué fuerza. Porque estamos en velas de 15 minutos. Y mirar cómo se está moviendo. Imaginaros cómo se está moviendo en 5 minutos. Imaginar en 5 minutos la fuerza que lleva esa vela. Tremendo. Tremendo, Sushi, ahora mismo. Me pongo así para que lo veáis bien. Para que veáis bien los rechazos, ¿vale? Creo que ahí se ven bien. Mirad, primer rechazo. Mecha. Rechazo. Vela, cuerpo. Rechazo. Aquí se puede considerar también, ¿vale? Digamos que son áreas, no tiene por qué tocar el punto exacto, pero... vuelta a rechazar otra vez, ¿vale? Podría volver otra vez, no lo sabemos, pero aquí y aquí y aquí ya hubiéramos hecho tres operaciones tranquilamente. Aquí hubiéramos hecho una operación, aquí hubiéramos hecho otra operación en short y aquí ya estaríamos con otra operación en short abiertas, ¿vale? Las cuales, si tenemos como os comentaba antes, la alarma puesta en el grupo correspondiente, ya nos hubieran avisado y ya estaríamos dentro de las operaciones operando, ¿vale?
Bien, os leo otro poco por aquí ahora mismo porque de momento, mientras no tenga ninguna nueva, tengo sushi que entrago tarde por un motivo, porque al no arrojarme la alarma, pues estoy charlando con vosotros y ya veis, por 5 minutos pues se me ha pasado. Vamos a ver si aparece alguna nueva y la cogemos a tiempo. Romina Rondon, ¿por qué dices que es muy tarde entrar en KSM si sigue arriba? Sí, sigue arriba, pero ya ha comenzado el retroceso. Lo que tú no puedes hacer, Romina, mira, te lo voy a explicar muy simple, es muy fácil de entender. Si entras en cualquier operación, da igual que sea en long y en short, si entras en long cuando el precio ya ha arrancado a subir, ya no estás tomando una buena posición. Y en short lo mismo. Si entras cuando el precio ya está cayendo, no entres. No entres porque ya no estás tomando una buena posición. Vale, que puedes seguir bajando más, sí. Pero lo importante en el trading es siempre, siempre, siempre tomar o intentar tomar la mejor posición. ¿Por qué? ¿Por qué nos va a ayudar eso? Nos va a ayudar, lógicamente, a obtener más profit, pero hay otra cosa más importante que esa, y es que vamos a tener nuestro stop loss más alejado, ¿vale? En caso de que el precio se vaya a nuestra contra. Entonces, por eso es tan importante entrar cuando tenemos que entrar. ¿De acuerdo? Ahí vienen también en función. Mirar ahora el quite que acaba de pegar Sushi. ¿Podría bajar más? Sí. ¿Y qué cogemos? ¿Y entramos aquí en short? Sería un poco absurdo, ¿no? Si ya está bajando, ¿cómo vamos a entrar aquí? El precio es aquí, de entrada. Justamente no vamos a tomar justamente aquí, porque eso ya... Pero bueno, si vemos que rompe la vela, se forma la siguiente vela y se forma roja, ya sabemos que ha habido un rechazo. Entonces ahí sí la tomamos. Y ahí sí sería un buen punto de entrada. Pero no aquí, ni aquí, ni aquí. No. Así no. No. Eso es trabajar por operar con los sentimientos. Si no... Gustavo, ¿se puede configurar para que te llegue la alarma a Telegram o a WhatsApp? Se puede configurar para que la alarma te llegue a la aplicación de TradingView si la tienes instalada en tu teléfono. Hasta donde yo sé, ¿vale? Igual sí se puede y te estoy diciendo que no. Hasta donde yo sé, no. Esto va vinculado. Desde aquí estamos vinculando a nuestra misma cuenta de TradingView. A la misma cuenta, ¿vale? No que tengas aquí una cuenta que te has creado con Google y en el teléfono tengas otra cuenta con otro correo, o que te has creado con Facebook. Entonces no te va a llegar la misma cuenta, ¿vale? Para que quede vinculada la alerta. Ran Perfrer, hola Alejandro, muy buenas, Ran. Gaby, un saludo. Cumpacho, ¿qué es una vela envolvente y cómo sería la entrada? Pues el propio nombre lo indica. Una vela envolvente es una vela que envuelve a la anterior como mínimo. Hay velas envolventes y velas envolventes. Hay velas envolventes que te envuelven incluso hasta un patrón anterior de 10 velas. Depende. Por ejemplo, esta vela que estamos viendo aquí, a ver... Mira, esto es una vela envolvente. Está envolviendo a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 velas. Está envolviendo a 8 velas. A esta ya no, porque está más baja. Esto es una vela envolvente.
¿Es un patrón bajista? Sí, es un patrón bajista. Pero yo aquí, para entrar aquí, debería de esta vela retroceder para poder tomar una mejor posición. Por mucha vela envolvente que esté yo viendo aquí. Sin embargo, si estoy viendo aquí un martillo invertido, pues entonces en la siguiente vela ya la podría coger. Siempre intentar tomar la posición más cercana a esta zona, ¿vale? Pensar que el stop loss lo vamos a poner no aquí pegado, sino que lo vamos a poner un poco alejado de la zona, ¿vale? Bien, a ver si tenemos aquí algo más. 11 y cuarto KSM. Nada, es la que tenemos. Que de hecho, creo que me va a dar una oportunidad. Vale, vamos a buscarla muy rápidamente. Porque el precio ha vuelto a subir. Y ahora, si el mercado me lo permite. Y me da tiempo a colocar todo. Entonces sí, que la tomo. Si no me da tiempo, no. Recordad siempre colocar todo bien primero para no entrar desnudos. Hay que entrar protegidos. 5X, 5, 5, revisamos todo. Short, ¿vale? La cogemos. Vale, vamos a mis posiciones. Y ahora desde aquí ya podemos ir moviendo el take profit y el stop loss. Esto lo explico en todos los vídeos y para eso estoy haciendo esta serie de vídeos, así que esto lo voy a seguir explicando, ¿vale? Fijaros dónde tengo el stop loss y dónde tengo el take profit, ¿vale? He entrado con un 5 y un 5. Aquí lo que vamos a hacer ahora es intentar colocar tanto el take profit como el stop loss en un punto. El stop loss en un punto donde el precio o donde la operación ya no tenga sentido continuar con ella. Para eso nos volvemos aquí atrás. ¿Y qué estamos viendo aquí? Mirar esta mecha que es de hace unos días. Bien, ¿el precio podría volver a tocar esta mecha? Sí, de hecho es muy probable porque todavía no ha venido a buscarla. Entonces nos alejamos un poco. Vale, aunque os parezca mucha distancia, es muy poco porque estoy trabajando con un 5X de apalancamiento. Así que nada. Bien, ahora ¿dónde podemos poner el take profit? Dependiendo de lo que busquemos. Si buscamos operaciones de scalping, lo ponemos cerquita. Si buscamos ya operaciones de trading ya para alargarlas un poco más, que es lo que voy a hacer yo en este caso. Alargar un poco más la operación, ¿vale? Porque esto tiene pinta de que se va a dar la vuelta. De momento vamos a dejarlo por ahí. Después no pasa nada porque aquí en BinX ya sabéis que podemos moverlo de forma manual, tanto el stop loss como el take profit, dependiendo cómo veamos la operación y la situación, ¿vale? Así que nada, esa se queda por ahí abierta. Vamos a ver si nos arroja algo nuevo. Teníamos a Sushi por ahí también, pero no sé yo cómo estaba la cosa en Sushi. Sí, la habíamos cogido tarde. A ver si con un poco de suerte también ha habido otro impulso y nos deja entrar. Por mirar que no quede. A ver si nos carga. No, qué va. Esto no tiene pinta de... Vamos. Por lo menos por el momento. Vamos a quitar todos estos garabatos. Sí, aquí hemos entrado tarde, pero hubiera sido muy buena cogerla aquí arriba. Además, veis que había respetado a la perfección tanto este punto como este de aquí.
mirar, fijaros, es la misma zona. Si trazamos aquí esta línea, ya sabes que a mí no me gusta trazar líneas, ¿vale? Me gusta más trazar zonas con el rectángulo, con el cuadradito este. Pero bueno, ya lo estáis viendo que, vamos, milimétrico, ¿eh? Milimétrico. Bien. Y otra cosa, Campacho, que lo, me preguntabas que es una vela envolvente. Eso son cosas muy básicas. Tengo un curso en el canal. Si no lo encuentras, en el grupo de Telegram hay una sección que se llama Herramientas Varias, no hay pérdida, ¿vale? Ahí tenemos mucho contenido de interés, como bot de Telegram, tanto este indicador como más indicadores de TradingView. Bueno, hay repertorio, ¿vale? Pues ahí hay un curso de trading muy básico, ¿vale? Es un curso básico que dura algo menos de 2 horas. Y te aconsejo que lo veas porque hay un capítulo exclusivo sobre patrones de velas. Y uno de ellos es el patrón de vela envolvente, otro martillo, diferentes patrones, ¿vale? Además, está bastante explicado bastante bien, con ilustraciones y tal, para que se vean bien, ¿vale? Te lo aconsejo. José Manuel, buenas noches desde Villarreal. Un saludo, José Manuel. Claudia Márquez, desde Medellín, Colombia. Un saludo, Claudia. Vania Couto, tú vives del trading. ¿Eres rentable para vivir tranquilo con esta estrategia? Bueno, a ver, esa es una pregunta muy genérica. Lo primero, que tú no te puedes tomar el trading como una forma de vida. Lo normal es tener varias fuentes de ingresos, ¿vale? Pero si se puede vivir del trading, la respuesta es que sí. También va a depender mucho de tu capital inicial. Si empiezas con $500, pues lógicamente no vas a poder vivir del trading. ¿O sí? ¿Vale? Eso todavía lo explicaba el otro día. Alguien me hizo una pregunta parecida y es y yo le dije pues lo mismo que te voy a decir a ti, y es que ¿cuánto necesitas tú para vivir del trading? Hay gente que con $100 es feliz, y sin embargo hay otras personas que con 2.000 euros pues no les alcanza ni para, no sé, ni para salir a comer. Entonces es depende del nivel de vida, de la calidad de vida, del nivel de vida de una persona que se pueda permitir, del país donde vivas también, ¿vale? No hay la misma, digamos, el mismo nivel de vida en un país que en otro. Entonces depende de muchas cosas. Y tampoco es bueno ceñirse a una sola estrategia. Mi recomendación, ¿vale? Yo opero esta estrategia principalmente, pero también opero otras. Y las vamos a ver todas en los directos, ¿vale? Las vamos a ver todas. Todas las que yo uso las vamos a ver. Un pacho, claro, pero si vuelve y cierra ya no sería envolvente. Depende. No sería envolvente, pero, por ejemplo, depende en qué te bases, ya ha dejado mecha, ya ha dejado un rastro, ya ha roto una zona. Piensa en eso. La vela ya no es envolvente, pero ha dejado una mecha. Esto, por ejemplo, nos sirve a la hora de romper una zona como un soporte, una resistencia. No se tienen en cuenta las mechas. Ahí no. Pero en ciertos casos sí. Sí. Fíjate, por ejemplo, sin ir más lejos, los mínimos de Bitcoin se considera que ha bajado hasta donde ha tocado el último punto, la última mecha. Esa zona ya está rota. Ya está rota. ¿Qué quiere decir? Que muy fácilmente, después de que pase ahora seguramente este mes, que el mes de diciembre suele ser un mes bueno para Bitcoin, alcista, a principios de año, pues es muy fácil volver a tocar otra vez los 15.000 y pico. Muy fácil.
¿Por qué? Porque esa zona ya está deteriorada, ya está rota. Donde ya ha llegado una mecha, puede llegar otra mecha otra vez, fácilmente. Y eso no quiere decir que se vaya a romper el suelo donde está el cuerpo de las velas, ¿vale? Espero que se entienda. Ya sé que es un poco lioso, pero es así. José Manuel, justo ahí, en esa zona, se termina el fractal número 5 y toca esa zona del máximo o soporte. No sé ahora mismo lo que me estás comentando. Gaby, hola desde Argentina. Primero que nada, muchas gracias. ¿Cómo buscar el PDF en Telegram? En el mismo sitio donde comenté hace poco ahora lo del curso. Hay una sección dentro del grupo de Telegram que se llama Herramientas Varias. Vas ahí y vas a ver un PDF. Creo que se llama PDF referente a la estrategia 100 o PDF estrategia 100 o algo así. Simplemente ahí lo que pongo en ese PDF, muy básicamente, es... sí, a ver, de una forma muy básica, ¿vale? No sé, son 3 o 4 hojas de PDF, pero lo que explico ahí es más que nada las condiciones, ¿vale? Las condiciones de mercado que se tienen que dar, diferentes cosas. Está bien que le echéis un ojo. Aunque donde más se aprende es viéndolo aquí, viéndolo en directo, aunque hoy no está mucho por la labor esto de darme muchas operaciones, ¿vale? Seguramente que si bajo a 5 minutos tendría más, ¿vale? Pero bueno, ahora ya he abierto una posición en 15 minutos, así que... Cumpacho, ¿qué días haces los streaming? Así te sigo. Yo estaba viendo tus vídeos, son muy buenos. Gracias por tu tiempo y por todo lo que haces por nosotros. Gracias, Cumpacho. Pues mira, te digo, esta semana espero ahora hacer uno diario hasta el viernes. Sábado y domingo no lo sé. Sábado puede ser. Pero de lunes a viernes espero esta semana poder hacer uno diario. Hoy es lunes, pues a partir de hoy hasta el viernes a la misma hora, si no hay ninguna novedad, ¿vale? O ningún cambio. ¿Dónde era que pusiste el stop loss de KSM? Pues vamos a mirar. Vamos a ver. Lo había puesto alejado de la mecha. Esperemos que esa mecha no la sobrepase. Si no, tocaríamos stop loss. Vamos a echarle un ojo. Vale, vamos a poner aquí el zoom. Bueno, veis que todavía no ha llegado a esta mecha. Podría llegar fácilmente. Como veis, la intención es la que tiene. Vamos a ver si tenemos más datos en el pasado de interés. No, ya serían ya datos muy lejanos, así que nada. A ver qué tenemos por aquí. Bueno, ya nos vamos a un mes atrás, así que ahí nada. Aquí lo que cuenta es esa mecha, sí es importante, ¿vale? Esa mecha que tenemos ahí. Por el momento, la operación continúa abierta. Ahora mismo estamos en pérdidas. Recordad, no nos podemos dejar llevar porque las operaciones estén en pérdidas. Muchas veces estamos en pérdidas durante horas. Si confiamos en lo que estamos haciendo, simplemente es dejarlo correr, ¿vale? Eso no quita de que ahora mismo el precio venga aquí y me salte el stop. Claro que sí, al igual que me saltó el stop loss el sábado, ¿vale? Unas operaciones se ganan y otras se pierden. Así de fácil. Lo que no podemos es coger y empezar por miedo, a mover el stop loss por aquí, y seguimos moviendo el stop loss y el precio sigue subiendo, y cuando nos damos cuenta cerramos la operación con un 80% de pérdidas. Y no es mejor perder aquí un 4, un 5, un 6%,
a empezar a mover el stop como un loco por miedo a que lo toque y perder un 80, ¿vale? Esto, sin embargo, el tip profit ya es algo como si no lo queremos poner. Yo muchas veces cierro manual o muchas veces lo pongo pues alejado, porque al igual que el precio tiene impulsos fuertes, también tiene retrocesos fuertes. Y a veces, si ponemos el take profit muy cerca y el precio es rechazado también con fuerza, estamos dejando de ganar dinero, ¿vale? Así que esto no importa, podemos cerrar manualmente. De hecho, esta zona, aquí me gusta mucho esa zona. ¿Por qué? No es casualidad, ¿vale? No la pongo ahí porque me guste. Es una zona de soporte. El precio se espera que venga a apoyarse en esa zona. Fijaros que también aquí actuó la misma zona como resistencia. Aquí y aquí. Mirad, este es en el caso que os comentaba que la mecha no cuenta. ¿Por qué no cuenta? Aquí la mecha cuenta para que llegue el precio, pero para romper la zona no. ¿Vosotros veis aquí que se ha roto la zona? No. No se ha roto, ¿no? Aquí vemos que se ha respetado totalmente la zona de resistencia. Y sin embargo, aquí tenemos esta mecha. ¿Por qué tenemos ahí una mecha? Bueno, pues esa mecha ya sabéis para lo que sirven, para liquidar posiciones. Si vas apalancado por 100x, ya estás fuera del mercado. Yo aquí, bueno, ahora ya ha retrocedido un poco, no sé cómo estamos. Bueno, ya veis, estaba en menos 4, ahora estoy en menos 27 y ya estoy en profit ahora. O ahí estoy, ahí va la cosa, sobre el precio de compra. Lo que os comentaba, si aquí yo me hubiese apalancado, en lugar de un 5x, me hubiese apalancado por 100x, ¿qué digo por 100x? Por 50x, ya no estaba dentro del mercado, ya estaba fuera. Vale, creo que se entiende la gestión de riesgo, ¿no? O esa es la intención, al menos, de que se vaya entendiendo. Vamos a ver. Bien. A ver por qué no me sale ahora el... Vamos a refrescar. Al tener conectado TradingView, BingX, YouTube, OBS, todo conectado, pues es normal que tenga estos pequeños... Vale. Cumpacho, ¿operaste alguna vez en cruzado? A ver, dependiendo de la estrategia, puedes operar en cruzado o no. Yo, para esta estrategia y para la gestión de riesgo que yo utilizo, pues no aconsejo para nada operar en cruzado. Elizabeth, ya se está dando para abajo. Sí, a ver. ¿Veis que el mechazo lo dejó? Es la misma, ¿no? Vale, sí. El mechazo lo dejó. Y estaba claro que lo iba a dejar porque en un pasado también lo dejó, incluso mayor. Así que todavía es posible que venga a buscar el mismo nivel, pero bueno. La zona es la que cuenta. Veremos a ver si podemos rascar ahí un poco de profit. Ismael Pérez, si estamos en pérdidas durante horas, entonces no es scalping. A ver, lo primero, tienes que saber diferenciar qué es trading y qué es scalping. El scalping son operaciones muy cortas, de minutos. Normalmente el scalping es aquellas operaciones que entramos en temporalidad de un minuto, tres minutos, incluso 5 minutos, pero para entrar muy poco, ¿vale? Rascar un poco. Te explico, scalping sería si aquí nada más que retroceda un poco, yo ya cierro con un 0,3, un 0,5 o lo que sea, con un poquito aquí de ganancia en la siguiente vela, por ejemplo, o en esta vela ahora que retrocedo un poco, tomo un poco de ganancia y cierro. Eso es hacer scalping. Sin embargo, si yo dejo esta operación correr,
por ejemplo, hasta aquí abajo, ya no sería una vela de 15 minutos. No sería el desarrollo de la vela que se está formando. Sería probablemente, pues como tenemos aquí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 velas. 10 velas, pues a 15 minutos cada vela, echa números. Eso ya no es scalping, es trading diario. A 15 minutos podemos hacer operaciones de day trading, de trading diario. Operaciones que pueden ir de media hora o una hora a incluso varias horas. Cumpacho, recomendable a 5X. Bajo mi gestión de riesgo. Ahora, cada cual. Yo aconsejo lo que a mí me funciona. También hay que decir que yo soy bastante conservador en ese sentido. Aquí podríamos operar perfectamente pues con 7X, con 10X, ¿vale? Pero me gusta ser conservador. La verdad que al fin y al cabo era lo que comentaba antes. Poder operar tranquilo, con esa tranquilidad, pues al final se nota, sobre todo a largo plazo. Ángel Maldonado, ¿cómo es eso del apalancamiento? Perdón, soy nuevo. Uf, pues entonces seguramente que no estás entendiendo nada, 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 nada de lo que estoy explicando, amigo. Te recomiendo, antes de ver esta serie de vídeos, bueno, puedes verlos de todas formas, pero te aconsejo ver el curso básico de trading que tengo en el grupo de Telegram. Bueno, en el grupo de Telegram. Está en el canal de YouTube, pero si no lo encuentras, si te vas al grupo de Telegram, ¿vale? Y tienes también el link en la descripción de este vídeo, te vas a la sección de herramientas varias dentro del grupo de Telegram y ahí tengo el curso. Son 2 horas de curso, ¿eh? No te pienses que es ahí el Conde de Montecristo. No, son 2 horas nada más. Al igual que te ves una película, te ves el curso. Y son 7 capítulos y ya está. Menos de 2 horas, 1 hora y 40 o por ahí, algo así. Pero es básico. Si no entiendes lo que viene ahí, no puedes hacer nada porque te vas a liar. Sin saber lo que es el apalancamiento, no puedes hacer trading. Sin saber lo que es un stop loss, no puedes hacer trading. Sin saber cómo se mueve el precio, no puedes hacer trading. Sin conocer ciertas cosas como soporte, resistencias, patrones de velas, canales, líneas de tendencia. Es que eso es lo más básico. Y eso todo está dentro del curso. Curso gratuito, ¿vale? Es un vídeo de YouTube, ¿vale? Simplemente que estás dividido por capítulos en el mismo vídeo. Saludos desde Bogotá, Edwin Quintana. Un saludo, Edwin. Con respecto a las temporalidades, ¿cuáles recomiendas y para cuánto tiempo es? Pues eso que venimos hablando. Yo en 15 minutos me siento muy a gusto, pero quien sea scalper, pues esta estrategia la puede usar perfectamente en 3 minutos o en 1 minuto. Eso ya depende de la gestión de riesgo y también del tipo de trader que seas, ¿no? ¿Cuál es el porcentaje de ganancia de profit mínimo que se recomienda tomar? Bueno, pues teniendo en cuenta dónde he colocado los soportes y las resistencias, ya te puedes hacer una idea. Yo en esta estrategia, con rascar lo que ves aquí, más de un 1%, 1 y algo, ya me conformo. Esta la podríamos cerrar ya. ¿Podríamos dejarla correr? Sí. Pero es que es, si nos fijamos aquí en el historial de trading, la mayoría, bueno, alguna con algo más, pero mirar, 1,28, 1,41, 1,13, 1,36, 0,98, bueno, aquí una perdedora, a ver, lógicamente, todas no las vamos a acertar, 0,38, 1,2,4, 1,14, 1,41, estas son 15 ayer que no me aguanté, porque ayer
A ver, para muchos podría haber sido ayer un día de desastre, porque, bueno, nadie esperaba que Bitcoin, pues bueno, tuviese ese impulso. Se veía a Bitcoin con muy poca fuerza y ayer fue justo nada más romper la cuña esa después del sábado y ya veis. Ahora mismo ha retrocedido. Pero hemos llegado a tocar, creo que los 17.400 puede ser. O algo más. No, ahora mismo no estoy seguro. Pero bueno. Francis Dan. Hola Alejandro, tienes muchísima razón. A 5X es un alivio, incluso si quieres. Puedes hasta operar sin stop loss, siempre y cuando estés dispuesto a esperar a que el precio se regrese si se te va en contra. Bueno, aquí quiero hacer una pequeña aclaración. Tienes razón, porque piensa que para que te saque la posición completa a 5X, el precio tiene que moverse un 20% real. El precio tiene que moverse un 20% real. Y eso pocas veces lo vemos. A no ser cuando, no sé, lo podemos ver cuando hay mucho FOMO de repente. Pero bueno, es que ni eso, ni tan siquiera. Ni tan siquiera, porque pueden las altcoins pueden incluso alcanzar un 15, sí, alguno igual un 20, sí. Bitcoin algo menos. Bitcoin es la más estable de todas, ¿vale? No... Eso en un día para mucho, para Bitcoin es mucho, pero Bitcoin puede tener subidas de un 8 o de un 10% en un día, eso sí lo hemos visto, ¿vale? Y tendría que pasar eso para que te cerrase la posición completa. Así que en ese sentido tienes razón. Si la operación o vas a favor de una tendencia ya que la tienes ya muy estudiada, pues sí, la verdad es que te da mucha tranquilidad, sí. Yo me suelo marcar un stop loss. Pero como veis, lo alejo bastante. No lo dejo aquí pegado. ¿Para qué? Es tontería. ¿Para que venga una mecha y me saque del mercado? No. Lo alejamos. Si estamos viendo que aquí hay una mecha, como estamos viendo en el pasado, y antes de que me llegue aquí a tocar otra mecha, me pongo el stop loss aquí alejado. No pasa nada. Si vemos que la operación se va a nuestro favor, pues cogemos y vamos moviendo si acaso... ¿Vale? Corrigiendo manualmente, podemos ir moviendo. Claro. Sí, buen comentario, Francis Dan. Sí, así es. Elizabeth Lostri, en mi caso hago scalping y vengo probando la estrategia y va muy bien. Pues verás cómo tienes mucho éxito con la estrategia. Si tienes una buena gestión, te va a ir muy bien. Ya lo verás. Paciencia sobre todo, y también te recomiendo que operes en cuenta demo, sobre todo al principio. Bueno, vamos a ver qué tenemos por aquí. Tenemos las mismas. Vemos que está el mercado muy quieto. Es normal, ¿eh? Es normal porque después de, primero, la subida de a partir del sábado, domingo, y hoy la bajada. O sea, volatilidad ha habido, mucha. Entonces ahora es normal que, ya veis, estamos con esta de las 10 de la noche y con esta otra. También que es de las 11 de la noche. No me ha arrojado más. Si, por ejemplo, nos fuésemos a 15 minutos, que no voy a operar a 15 minutos porque ya sabéis que opero en 15 minutos, pero para que veáis que aquí seguramente me va a arrojar muchas más. Vamos a ver. Veis, aquí ya tenemos algunas de hace 5 minutos. Tenemos a LTC. Mirad, se van añadiendo más. Vale. Y si nos vamos a un minuto, por ejemplo, pues en principio debería de haber más, porque el mercado tiene más roturas en la banda de Bollinger. Vamos a ver.
Bueno, como va poniendo las más actuales, en este caso 11:55, 11:54, me va poniendo las últimas, ¿vale? Se va actualizando y las que ya pasaron, pues van desapareciendo. Scalping de un minuto. El análisis técnico se cumple también. Aquí lo tenemos. Mirar las roturas en un minuto. Ahora sí, quien quiera hacer scalping de un minuto va a tener más operaciones, pero acordaros de ajustar el marcapasos, ¿vale? Rotura y se da, ¿vale? La mayoría, rotura y se da. Y eso, y esto, mirar que, bueno, esta no, pero mirar que aquí ya estamos en contratendencia. Mirar cuando vamos aquí a favor de la tendencia, muy buena. A favor de la tendencia, otra muy buena. ¿Vale? Esta a favor de la tendencia, aunque aquí parece que ya está empezando a cambiar un poco, pero también. Pero fijaros que en contra de la tendencia también hay retrocesos. Impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso, retroceso. ¿Vale? En el momento que le pilléis el tranquillo a la estrategia, lo tenéis, ¿eh? De verdad. Bueno, llevamos ahora mismo 1:27. Vamos a ver si tenemos algún mensaje por aquí nuevo. Y va siendo hora de ir apagando motores. ¿Cuánto ganas aproximadamente por cada operación? Pues lo que te acabo de mostrar ahora, entre un 1 y un 3%, depende. Una media de un 1,50, por decir algo, o algo menos. Por cada operación. Fijaros que ahora mismo he abierto una operación solamente, pero fíjate, ayer que estuve, nada, tampoco fue mucho tiempo el que estuve. Estaría una hora. Y en una hora he hecho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 9 operaciones. Vale, una, esta de KSM es la de hoy. 9 operaciones, pues imagínate en un mercado cuando está volátil, si te plantas delante del ordenador 8 horas. Pues si todo va bien y tienes el balance es positivo, pues puedes obtener un buen profit. Carlos Daniel, hola Alejandro, sigo tu canal desde hace tiempo y me preguntaba si tenías alguna guía de cómo enlazar TradingView con BingX o BitGet. No, no lo sé, no te puedo ayudar porque nunca lo he usado, pero sí que te puedo ayudar. Puedes entrar en el grupo de Telegram y seguramente algún miembro del grupo de Telegram te va a poder echar un cable segurísimo. Tricoma, ¿qué estrategia estás haciendo? La número 8, sí, digamos que es una variante. Viene a ser la número 8, pero digamos que tenemos aquí algún extra añadido, como puede ser el volumen profile, para ver cuando el volumen es un volumen normal, considerable, y no caer en manos de manipulaciones. Por otra parte, nos ayudamos de una media móvil exponencial, ¿vale? En este caso, a tres colores. Así que ya tenemos aquí muchas más cosas. Luego, aparte, bueno, ya os he mostrado, estamos utilizando no las bandas de Bollinger. Esto no es el indicador de bandas de Bollinger clásico. Es un indicador especial, configurable, ¿vale? Si quieres saber más acerca del indicador, tienes el vídeo en la descripción de este vídeo, ¿vale? Está marcado con una palomilla de color verde, lo puedes encontrar muy bien además. Jonathan León, estrategias no de inversión, sino de espectaculares, no, especuladores, las que se están aplicando. No, no sé muy bien por dónde van los tiros. El trading es inversión a medio largo plazo, más bien a largo plazo. Nada, compacho, un placer, un placer.
Jesús Taboada, hola, ¿y con ese porcentaje de profit te da para pagar las comisiones? Opero en otro exchange y tengo que cerrar por encima del 3% para sacar beneficio. Claro, mira. Mira las comisiones. Bueno, hoy lo tenía que haber mostrado cuando estaba la operación abierta. Pero mira, mira la tarifa de trading que tenemos aquí. 0,22. ¿Vale? 0,22 con 5X, ¿eh? Si te apalancas más, pues la tarifa de trading va subiendo. 0,22 con 5. Si pasamos, si nuestro profit ya es 0,23, ya estamos en profit. ¿Vale? De hecho, ya ves que el profit es bastante mayor. Luego hay otra tarifa, que es la tarifa de financiación. Esta tarifa solo se cobra si cada 8 horas, si estamos con operaciones abiertas durante días. Es un porcentaje pequeñito, pero hay que tenerlo en cuenta, ¿vale? La tarifa de financiación o de funding, que se llama. Pero bueno, en este caso yo no tengo operaciones abiertas durante días, así que nada. 0,22,5. Quien me diga que Kevin X tiene las tarifas caras, vamos. Ya lo dije el otro día, si queréis hacer operaciones, por ejemplo, de scalping en Binance o en KuCoin o en algún exchange de esos, no sale rentable. Ya os lo digo yo, que no, que es inviable. Aquí, por el momento, sí, porque tenemos comisiones bajas. Si en algún momento nos suben mucho las comisiones, pues entonces ya habrá que buscar otras alternativas. Por el momento, genial. La verdad que en ese aspecto son de los mejores. Romina Rondon. ¿Y ese 1% es un dólar? En este caso sí, porque tú cuando entras en la operación ya se te aplica el apalancamiento. Entonces, simplemente tienes que mirar 1,36% es 1,36 dólares en este caso. Se corresponde porque, ¿cómo te explico? Tú ya entras con la operación y ya te calcula, en la propia operación te calcula todo, ¿vale? Tanto esto como después la tarifa de trading y todo, va todo recalculado. Sí, sí, necesitas TradingView para poner las alarmas, Romina. El indicador es... Y para tener el indicador también. El indicador es de TradingView. Creo que no ha quedado claro todavía. TradingView es donde analizamos. ¿Qué es esto? En TradingView analizamos. Aquí no operamos, aquí analizamos. Y en el exchange de BinX, ¿vale? Es donde hacemos las operaciones. ¿Vale? TradingView, analizamos. BinX, operamos. Bueno, y ahora sí, vamos 1:34, así que voy a concluir por aquí. Bueno, hoy ya veis, solamente he hecho una operación, el mercado no me ha dado para más, hemos rascado ahí un poco. Mi idea hubiera sido abrir pues 2, 3, 4 operaciones, ¿vale? Para poder rascar un poco más. Pero bueno, en este caso no podemos quejarnos porque hemos hecho una operación y ha salido con profit, ¿vale? Así que va bien. Los números de momento van bien. Cumpacho, el cruzado. ¿Para qué quieres saber cómo va el cruzado? ¿Para qué quieres saber cómo va el cruzado si eso es como enviarte al matadero? En operando un cruzado, estás poniendo en riesgo todo el capital que tengas en tu cuenta de futuros. Todo. Esa es la gran diferencia con operar en aislado. La misma palabra lo dice, aislado. Te aísla de no perder, digamos que tienes todo el capital que tienes en futuros, está aislado.
no lo pueden, no se puede tocar. Sin embargo, si operas en cruzado y en el momento, si imagínate que se te olvide poner el stop loss en una operación y el exchange te va a tomar tu capital de ahí, de tu cuenta de futuros. Así que, vamos. De todas formas, tienes la opción de probar en cuenta demo, tanto en cruzado como en aislado, si quieres, ¿eh? Bueno, pues ahora sí, si no hay más preguntas, ya nos estamos alargando más de la cuenta, ya me despido de vosotros, 1 hora y 36 minutos, así que va siendo hora de echar la llave. Mañana más y a la misma hora, amigos. Os agradecería, pues bueno, lo que os comentaba al principio del vídeo, dejar un like al vídeo, un comentario también, ahora cuando finaliza la emisión. ¿Por qué? Porque eso ayuda al algoritmo de YouTube a que el vídeo llegue a más alcance. Si llega a más alcance, yo haré más vídeos como este. Sin embargo, si el vídeo no tiene alcance, en algún momento las visualizaciones van a empezar a caer en picado y yo tendré que dejar de hacer los directos, ¿vale? Así que sería de gran ayuda. Mañana nos vemos, sin falta. Un saludo y buenas noches.